Hola, hola, buenas noches. Hola. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Jesse, noches. Sergio, Marcela, Julio, necesito encendamos camaritas. Requisito indispensable, porfa. Bueno, vamos a pasar lista. Un segundito. Ana Marcela, ya la vimos por ahí. Ya presente. Okay. Valmore. No está. Carlos Ernesto. Aquí presente, ingeniero. Excelente. Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela. Gabriela María. Iván. Iván Alejandro. No está. Jessy, ya la vimos. Jessy. Presente, teacher, solo que voy manejando. Cuando llegue a la casa me conecto a la cámara. Vaya, ok. José Miguel. José Miguel. Julio Alfonso. Presente, dije. Bueno. Karen Elizabeth. Presente. Anthony. Anthony. Marvin. Melissa. Sí, Melissa. ingeniero. Presente. Nancy. Nancy Yamilet. Nidia. Presente. Oscar. Oscar. Sergio. Presente. Bye. Voy a repetir nombres de aquellos que no me respondieron. Vamos a ver si ya vinieron. Valmore. Presente. Acaba de ingresar, ¿verdad, Valmore? Oh, creí que me había escuchado. No, no la había escuchado. Buenas noches, yo acabo de ingresar. ¿Quién, quién, quién? Yo, Iván. Iván, va. Gabriela. Buenas noches. José Miguel. José Miguel. Anthony. Anthony. Marvin. Nancy. Nancy Amilet. Oscar. Johnny. Presente. Y solamente, ¿verdad? Bueno. Buenas noches. Hola, ¿quién habla por ahí? José Miguel Funes, tenía problemas para conectarme, pero ya estoy acá. Ok. Gracias. Bueno, señores, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? Cuénteme. Buscar y buscar B. A y buscar H. Buscar y buscar V, no buscar B, mucho cuidado. Vamos a buscar. Es que se tiende a confundir, vean, la B labial con la B labidental. La pronunciamos indiferentemente nosotros como salvadoreños, pero para el Excel es otro rollo, ¿verdad? Bueno, miren, fíjese que yo necesito explicar hoy mismo el uso de la función buscar H, porque después ya nos vamos a quedar solo con ejercicios. Así que, pues les pido, ¿verdad? Que pongamos atención. Anthony, me va entrando, Anthony. Hola, buenas noches, ingeniero. Sí, tenía problemas de conexión un poquito.
Ah, ya le vamos a poner la asistencia, pues, pero no me venga tan tarde. Oye. Vaya, está bien. Decía entonces que vamos a la función buscar H. Necesito que me vayan abriendo el librito que estuvimos utilizando el día de ayer. Se llama ejercicio buscar V, buscar H del manual. Ya se lo comparto. Estoy ahorita en la hoja 1. El día de ayer estuvimos practicando la hoja 2. Nos vamos a mover a la hoja 1 de este ejercicio. ¿Me comentan cuando ya estemos listos? Listo. Listo. Bueno, voy a dar un zoom un poquito más cercano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que completar los datos de premios ganados en la tabla superior en base a los puntos acumulados que tenemos acá. ¿Pero por qué estoy hablando de puntos acumulados? Porque estas personas que están acá son ganadores de ciertos premios en base a los puntos que han acumulado, así como las promociones que hay en tarjetas de crédito, etcétera. Ahora, cuando decimos que son ganadores, es porque han acumulado ciertos puntos. Y hay una empresa X que tiene tres tipos de promociones. Premios de la promoción 1, de la promoción 2, de la promoción 3. Y acá arriba vemos los puntos por promoción. Claro, no puede una empresa decir vamos a regalar premios de las tres promociones de una sola vez. En algún momento, por ejemplo, que el sorteo número 1 va a consistir en premios de la promoción 1. El sorteo número 2, premios de la promoción 2. Y el sorteo número 3, los premios de la promoción 3. Observe el movimiento que yo estoy haciendo de izquierda a derecha. Póngale atención a esto que acabo de mencionar. Y que en base a esta tabla, que vendría siendo la tabla matriz, es que nosotros vamos a regalarles un premio a estas personas según sus puntos acumulados. Esos puntos acumulados tienen que ir a buscarse en esta parte de la tabla matriz. ¿Qué quiero decir con esto? Vaya, por ejemplo, aquí Sofía tiene 600 puntos. Y vamos a suponer que es el sorteo número 1. Se les va a regalar premios de la promoción 1. Si tiene 600 puntos, Sofía, ¿cuál es el premio que debería ganarse Sofía? ¿Quién me ayuda? Un maletín deportivo. Un maletín deportivo. ¿Por qué? Porque solo tiene 600 puntos y los demás valen más. Correcto. Pero ¿cómo hace el Excel para saber que tiene que caer en esta categoría de los 500 puntos? Es más que todo mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabe el Excel? Por lo que hablábamos ayer de los límites superiores, o sea, el siguiente. Excelente. Si vemos los límites inferiores acá, podemos observar que el límite inferior de
de los puntos por promoción, de los primeros puntos por promoción son los 500 puntos. Y ese sería el límite inferior. Pero ¿cuál sería el límite superior? ¿Quién me ayuda? 9.000, no, 999. 999. Correcto, 999. Para que nosotros podamos decir que en el siguiente rango tenemos el límite inferior de 1000. ¿Cuál sería el límite superior de 1000? 1.999. Exactamente. Luego, el límite inferior del siguiente rango es 2000. ¿Dónde termina ese? ¿O cuál sería el límite superior? 3.999. 3.999. Luego tenemos el siguiente y último rango que inicia en 4.000. ¿Y dónde termina? En el más Infinito. infinito. 4.000 o más, en otras palabras, ¿verdad? Ok, ya estamos listos entonces para darle solución a los premios ganados. Yo me voy a ubicar en la C3. Voy a empezar a escribir la función, iniciando con el símbolo igual, ¿verdad? Función buscar H. Te pudiera preguntar, sí, ¿por qué no mejor buscar V? Ah, es que los datos están dispuestos de izquierda a derecha. Es decir, están dispuestos en fila. Es decir, están dispuestos horizontalmente. Y por eso es que vamos a utilizar la función buscar H, porque el Excel va a ir a buscar horizontalmente. A diferencia como lo aprendimos el día de ayer con la función buscar V. La función buscar V buscaba de arriba hacia abajo en columnas, verticalmente. Por eso la V. Ahora no, horizontalmente. Bueno, abrimos paréntesis. Valor buscado. Es lo primero que nos pregunta el Excel. ¿Cuál es el valor buscado? A los puntos que tiene acumulado Sofía, 600, en la B3. Vamos a la matriz buscar en o tabla matriz. En este caso, yo debería de sombrear desde la A11, incluyendo este título de la fila 11, hasta la E14. ¿Por qué debo de incluir estos títulos? Porque los puntos están justo en la primera fila. Si nosotros comenzáramos a sombrear a partir de la A12, ¿cómo va a ser el Excel para ir a buscar los 600 puntos? No da, perdón, no daría un error así de sencillo. ¿Por qué no encontraría los puntos? Mucho cuidado con eso. Otra cosa muy importante es que después de terminar el primer cálculo aquí en la C3, tenemos que copiar hacia abajo, ¿verdad que sí? Pero si dejamos este rango así como está, ¿qué va a suceder con con esta tabla? ¿Qué tendríamos que hacer para que no se mueva una fila abajo por cada copia? Tenemos que fijarlo. Ponerle un valor absoluto. Correcto, ambas celdas las vamos a poner absolutas. Estamos bien. Vamos al tercer argumento. Indicador de fila. Bueno, si acabamos de decir que vamos a regalarles premios de la promoción 1, ¿cuál es el indicador de fila que deberíamos describir? ¿Qué número de fila deberíamos de decirle al Excel? Dos. La fila 2, correcto. Y pregunto, ¿deberíamos de escribir el último argumento de 0 o 1, verdadero o falso, o no? No, porque no estamos buscando un valor exacto, sino que algo Exactamente. próximo. Hagamos la prueba. Escribámosle un falso. Solo para poner a prueba esto, yo sé que no nos va a funcionar,
Sin embargo, probemos. Presionamos Enter. Nos dice no disponible. ¿Por qué? Porque los 600 puntos no los encontró acá. Exactamente. Recuerde que el falso es el dato de coincidencia exacta. No encontró 600 exactos. Por lo tanto, vamos a eliminarle el falso, asumiendo que es verdadero. Coincidencia aproximada. Presionamos Enter y ahora sí, podemos observar que se le está regalando un maletín deportivo. ¿Estamos bien, señores? Sí. Ok, copiamos hacia abajo entonces. Y ya tenemos el resto. Por ejemplo, Kenia, 1200 puntos, cayó en el rango de un MP3. Alexander tiene 900 puntos, volvió a caer, igual que Sofía, en el rango de maletín deportivo. Y si vemos el último, en el caso de Giselle, 4050 puntos, cae en el rango de 4000 o más. ¿Está claro cómo utilizar la función buscar H? Sí. Yo tengo una duda, Inge. Diga. Bueno, no sé si puede sonar tonto, pero bien dice el dicho que mejor trato un minuto que por siempre. En la fórmula donde le pone el valor 2, había entendido que era cuando la tabla tenía dos columnas. Y en este caso son cinco columnas. No, 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 no. Vale. En este caso ya no vamos a pensar en columnas. Es cierto que yo veo cinco columnas de aquí para acá, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar. ¿Debo de ver la tabla en columnas o en filas? La debo de ver en filas, porque los premios están dispuestos de izquierda a derecha. Igual los puntos por promoción. Promoción 2 también, promoción 3. Es decir, yo estoy moviendo mi puntero, observe, de izquierda a derecha. Yo no puedo decir que la promoción 1 es esta. ¿O sí? No puedo decir que la promoción 2 es esta. Ni esta, ni esta. Entonces, eso es una parte muy importante que nosotros debemos identificar. Cuando nosotros queremos decidir si utilizar la función buscar V o buscar H. Y ya vienen unos ejercicios donde yo les voy a poner a prueba esto. Si en este caso estamos diciendo que todos los premios de la promoción 1 inician por aquí, luego promoción 2 acá, luego promoción 3 acá, significa que nosotros vamos a tener que ver la tabla de izquierda a derecha. Y olvidémonos de columnas. No aplica. Sí, tiene razón. Ya me acordé que ayer dijo de que era V de vertical. Correcto, vertical, si son. Pues sí. Si la tabla está dispuesta de arriba hacia abajo. Pero en este caso no, está dispuesta de izquierda a derecha. Y no importa entonces el número de filas. Perdón, no le entendí esto. No importa el número de filas, le digo yo. No importa el número de filas. Okay. Es más, si yo hubiera solo seleccionado este rango como tabla matriz, hubiera estado bien. Pero de una sola vez dije yo, voy a seleccionar toda la tabla. ¿Por qué? Porque en algún momento pueda decir aquí que no quiero ya regalar premios de la promoción 1. Se me acabaron, digamos. Ya no hay premios de la promoción 1. Ahora los premios los tengo en la promoción 2. Eso sí hay. Ah, entonces el cambio que yo voy a hacer acá es del número de fila. Le voy a poner 3. Una entrada al cine. Ahí está, miren. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Va, y luego copio, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una consulta, y sin dado caso, no se podría hacer de toda el cuadro de abajo, ¿no, verdad? ¿Cómo? Solo se tiene que específico, digamos,
La fila 1, la fila 2, fila 3, es específico. Ah, ya le entendí su pregunta. Como general, todo, ¿verdad? Que agarre. Usted me quiere decir como quien dice, le vamos a regalar premios de todas las promociones. Dependiendo de los puntos que tenga cada persona, ¿verdad? Que sea No se como puede. aleatorio o algo, ¿no? ¿Verdad? No. Usted tiene que decirle al Excel de qué fila quiere ir a sacar los cálculos de la parte que vemos acá, el indicador de fila. No puede haber más de un indicador de fila, ni mucho menos le va a poner un rango tampoco, porque es un número de fila, no es un rango. ¿De acuerdo? Okay. Yo Okay. tengo una duda en el mero. Diga, Marcela. Sí, en el caso, ayer estábamos viendo en la función buscar V que los datos tenían que estar ordenados. En este caso, también tendrían que estar ordenados según las columnas. ¿Usted se refiere a esto? ¿O no? No, que los datos donde vamos a buscar la información tienen que estar ordenados. Ah, usted me habla como que fuera la función buscar. Ajá. No, no necesariamente. Va. Ok. Entonces nos vamos a mover al ejercicio, ya le digo, ¿cómo se llama? Se llama ejercicio 2.4, ejercicio funciones de búsqueda. Este es el libro que estábamos utilizando ayer para explicar la función buscar V. Así como lo vimos ayer, ¿verdad? También está la explicación de buscar H. No me quise detener yo acá, pues, porque aquí hay más teoría que otra cosa. Y ahí hicimos un ejercicio. Entonces, en este libro necesito que nos ubiquemos en la hoja ejercitación. Y aquí vamos a tener varios ejercicios. Esta hoja está dividida en varias secciones. Ejercicio 1, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios que yo voy a marcar ahorita, la primera tabla de aquí, luego la segunda de acá y la tercera, usted me va a tener que ir a obtener el apellido de Diego, el sueldo de Juan, la comuna de Pedro, en base a esta tabla que está aquí. Ahora, es muy importante que usted visualice cómo están dispuestos los datos. ¿Los tengo de arriba para abajo? ¿O los tengo de izquierda a derecha? Ese ya es parte de su trabajo. Yo ya le expliqué, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que visualizar las tablas? Ahora es su turno. Fíjese lo que nos piden. Nos piden apellidos, nos piden sueldos, nos piden comuna. ¿Cómo estaban dispuestos los datos? Para yo decidir si voy a utilizar buscar V o buscar H. Iniciamos con estos 3 primeros ejercicios. Todavía no me voy a tocar nada de donde dice ejercicio 2. Porque esto tengo que explicarlo. Quedo pendiente, me suben manitas. ¿Ok? Okay.
Johnny, ¿me escucha? Sí, solo le iba a decir que pusiera su cámara ahí viéndole a usted. Oye. Estoy trabajando con la computadora, por eso lo tengo el teléfono así. Vale, pero necesitamos que enfoque ahí su rostro, oye. Ya tenemos dos manitas, sigo esperando. Julio, ¿nos puede ayudar? Claro, hija, permítame. Gracias. ¿Logran ver la pantalla? Espérame, ya le... ¿No? Ya la vemos. Uy, sí. Bueno, en el primer ejercicio, en la parte de la columna C, fila 11, donde aparece el nombre de Diego, solicita que busquemos el apellido. Entonces, yo puse la fórmula de buscar H. En la parte de buscar el valor, pues es Diego. En la parte de la matriz, es la parte del cuadro que tenemos abajo. Y el indicador le puse 2, ¿Por qué? porque es la parte de la, ¿cómo se llama? De la fila 2, para poder encontrar lo que es el apellido de Diego. De la fila 2. Sí, es decir, columna D, fila 23. Y Y usted me me utilizó parece. la función buscar H. Ajá. ¿Qué dicen los demás?
¿Están de acuerdo? No. 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 Pero yo veo que coincide, ¿o no? ¿Qué dice Karen? Quizás por la posición del dato que coincide, pero en realidad como está en columnas, debe ser con la función en vertical, ¿verdad? De buscar en V. En vertical, señores, estamos viendo que la tabla matriz, es decir, la tabla número 4, tiene nombre de arriba hacia abajo. No tiene nombre de izquierda a derecha. El apellido igual, tiene los apellidos de arriba hacia abajo. Los sueldos también. Y la comuna también. Entonces, Julio, corrijamos esto, por favor. Bueno. Vamos a utilizar buscar V. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Lo que está en la C11. Eso se mantiene igual, ¿verdad? También la tabla matriz. Desde la C22 hasta la F25. Y aquí viene la diferencia. ¿En qué número de columna se encuentran los nombres? Perdón, los apellidos. Perdón, los apellidos. Los apellidos. ¿En qué número de columna están los apellidos? En la 2. Correcto. En la 2. Modifícalo ahí a la 2. Y pues para hallar el dato exacto, póngale un falso o un cero al final. Ajá, presionemos Enter. El resultado es el mismo, es pura coincidencia. Pero no estábamos utilizando correctamente la función correcta. Vaya, corrijamos ahora el sueldo. Este igual le puse en buscar V. Ajá. Ese sí. Ah, ese sí le puso buscar V. Solo que tendría que agregarle aquí la palabra falso, me imagino. Sí. La palabra falso. Y luego, ¿el nombre de la comuna? Aquí está también, buscar V. Ahí estamos bien. Pero entonces, ¿por qué había elegido buscar H primero y luego buscar V? Quizás por intuición, Ingel, puse buscar H por la fila. ¿O habrá sido error de ubicación? No, por intuición. Intuición. Sí. Intención de buscar la fila en la que estaba ubicado Diego. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Vale, pero así está bien. Ok. Muchas gracias, Julio. Pues eso. Paramos de compartir. Bajamos ahorita. Manitas todos. Voy a compartir. Para explicar. Ejercicio número 2. Dentro del ejercicio número 2 tenemos tres cosas que resolver. Nos dice aquí usar la función más apropiada para buscar los datos que se detallan a continuación. Necesitamos obtener apellidos, nombres y cargos. ¿En base a qué? Al root que tenemos acá. El root es una especie de código, ¿verdad? Una especie de código que podemos ir a ver aquí, en la tabla matriz. Pero yo lo que quiero ponerle a usted en prueba es cómo usted observa la tabla. Si de arriba hacia abajo, verticalmente, o
de izquierda a derecha horizontalmente. Póngale ojo, ¿qué necesitamos? Apellido, ¿verdad? En primer lugar, luego nombre, luego cargo. ¿Cómo están dispuestos los apellidos? Horizontal. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, es decir, horizontalmente. Entonces ya tiene la respuesta de cuál función utilizar, y no solo para apellido, también para nombre y cargo. Vale, les dejo unos minutos. Tengo tres manitas. A ver, Melissa nos ayuda. Ahorita. Bueno.
¿Puede explicar, Melissa? Sí. Para empezar, puse la función buscar h, como hace una búsqueda horizontal. Entonces puse en valor buscado la celda que lo identificaría como el root. Y fijé las celdas de matriz buscar, todo el cuadro desde el root hasta el cargo y hasta la columna I en este caso. Y le puse el indicador de fila 2, porque va a ir a buscar en la fila 2 el apellido correspondiente a ese root. Y le puse ordenado, para que buscara esa coincidencia exacta. Perfecto. Y así en el nombre, ahí tuve que modificar el indicador de filas para que eso fuera la fila correcta a buscar. Igual con el cargo también. Ok. ¿Estamos bien entonces? Muchas gracias, Melissa. No. Bien. ¿Cómo estamos los demás? ¿Seguimos las instrucciones de Melissa? Yo tengo una duda en la última. Eso sí no le he logrado. Si quiere me no comparte, sé si la José puede Miguel. Compartir nuevamente. Comparto, ¿no? Si quiere nos comparte la suya para indicarle qué debe hacer. Okay. Un momento. Johnny y Jesse tienen cámara apagada. Ajá, José Miguel, cuéntenos. Vaya, acá sería igual. ¿Y en nombre? No veo nada en nombre. Se me borró, ya lo voy a corregir. Ah, vaya. Sería igual buscar H. Correcto. Sería el cargo. Manda a traer el código. El código Ah, okay. Es el que tiene que mandar a traer allá en la D34. Ok. D34. Luego sería lo que es la tabla matriz. La tabla matriz. ¿Estamos bien? Luego sería, en el caso que estamos hablando de cargo, sería el cargo, que sería prácticamente la 3. No. No, perdón, 4. La fila 4, correcto. La fila 4. Luego sería falso, ¿verdad? Sí. Almacenista. Ok, ahí estamos entonces. Bye. Ok. Gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga preguntas? Va. Voy a explicar el siguiente ejercicio entonces. Ingeniero. Hola. Yo tengo una duda, pero no es en sí de este ejercicio en particular, sino que me recuerdo que en todas las fórmulas que hemos visto con anterioridad, cuando dentro del esquema de la fórmula va un texto escrito, como en el caso de estos ejercicios anteriores que hemos visto, que estaba explicando el compañero, en donde dice prácticamente que sería el indicador, donde ponemos falso, porque en este caso no se pone entre comillas. Ah, ya le entendí. Porque ese es un dato que ya viene, digamos, ¿cómo le podría decir? Cuando usted escribe la función y va llegando al último argumento, el propio Excel le da a elegir entre falso y verdadero, ¿verdad? Quiere decir que ya está predefinido dentro de las opciones de esa función. Entonces, usted no es necesario que, si ya los tiene ahí, los tenga que escribir entre comillas. Porque inclusive, cuando usted le da clic
perdón, le da un clic a verdadero o falso, simplemente le da la opción para darle un clic. Si en caso esa opción no estuviera predefinida, entonces usted sí la tendría que escribir entre comillas. ¿Me explico? Sí, ya le entendí. Desde ayer no pude entrar a la clase y cómo se llama, ya me delaté yo solo. Y me quedé con esa duda porque hoy en el trabajo estaba y me puse a ver la clase de ayer y dije, bueno, ¿y por qué será que esto no va entre comillas? Y dije, yo le iba a preguntar ahora. Ajá, eso pasa por no entrar a clase. Ah, pero de igual forma se lo hubiera preguntado ayer, porque eso no, nadie preguntó. Eso sí, pero sí tiene sentido su pregunta, pero ya le quedó claro, ¿verdad? Son dos opciones que ya están predefinidas en el cuarto argumento de esas dos funciones. ¿De acuerdo? Sí, ya me quedó claro. Gracias, ingeniero. Bueno. Ok, siguiente ejercicio entonces. Vaya, ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Nos dice aquí la instrucción. Al digitar el código del empleado, aquí tenemos el código ya. Miren, código A-118. ¿Tiene usted el mismo código o tiene otro? El mismo. El mismo. Vale. Al digitar el código del empleado en la celda C55, debe mostrarse su nombre, dirección, sueldo y año de ingreso. Mire qué interesante esta función. Y ya en el ambiente laboral nos va a servir mucho. En base al código, queremos saber el nombre, la dirección, el sueldo y la fecha de ingreso. Observemos ahora los datos como están dispuestos en la tabla matriz. ¿Cómo están dispuestos? ¿De arriba hacia abajo o de izquierda a derecha? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. O de izquierda a derecha. Vaya, ahí lo voy a dejar yo con esa duda, ¿verdad? Para están que esté solito. ¿Ah? Están verticales. Están verticales. Vaya. No le quiero dar la respuesta, porque entonces, si no, se hace bien fácil y les estoy echando la manita, ¿verdad? Yo necesito que usted me practique, que usted tenga el suficiente criterio para poder elegir vertical o horizontal. Si yo se lo digo facilito, decimos, ah, va, solo voy a usar esta función ya. Pues sí, pero en el trabajo ya no estoy yo para ayudarle. Bueno, le doy unos minutos. Karen y Anthony ya tienen terminado este ejercicio número 3. Solo uno me falta. Ya. Karen, sí, vea. Vale, ok.
A ver si nos ayuda Karen. Hola, ¿ya me ven? Cámbiese, ah, eso debe decir, que se cambiara el Excel. Vale, cuénteme. La que se usa es la buscar B de Víctor, porque está en B de forma Víctor, está bien. vertical. Ok. Ah, está en forma de vertical. Esta columna es nuestra llave o con la que vamos a empezar, digámoslo así. Correcto. Entonces ya solo le doy buscar B. Le digo qué es lo que estoy buscando, que es del código quiero sacar esta información. Tomo toda la base y después le digo dónde está cada una. En este caso, el nombre está. Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Sobrepongo que está en la columna 2. Entonces Okay, llamo a la columna 2. okay. Este ya solo le pongo como ya lo fijé y como ya tomé toda la base ya sobrepongo que está en la columna 3. 1, 2, 3. Correcto. Y esta que es el sueldo, esta ya está en la columna 5. Y esta que Okay. es el año, ya está en la columna 6. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Karen? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Karen. Bueno. Ok. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio número 3? No, ¿verdad? Si nadie dice nada, no hay duda. Bueno. Voy a explicar el último ejercicio de esta hoja. Solo de esta hoja, ¿verdad? El último ejercicio. Para que usted me lo presente mañana, justo cuando iniciemos la clase. Usted me va a decir, profe, ingeniero, como me quiera llamar. Ya terminé, mire, aquí está. Vamos a ver si es cierto. Voy a compartirle. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿De qué se trata este ejercicio? Consulta de productos, nos dice acá. Tenemos un código que se ha especificado en la E91. Abajo tenemos una tabla que es la tabla fuente o tabla matriz. Pero nosotros vamos a buscar en base al código el nombre del producto, la tienda, la marca, la cantidad, el precio, todo eso lo tenemos aquí. Usted debe de saber identificar cómo están dispuestos los datos, si en columnas o en filas, para poder decidir si utiliza buscar V o buscar H. Pero ponga ojo, yo le acabo de mencionar solo estos datos, desde producto hasta precio. ¿Tenemos algún dato de total, IVA y neto en esta tabla? No. No. ¿Qué quiere decir entonces? Que estos tres datos no los vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, no podemos decir que vamos a utilizar una de estas dos funciones. ¿Por qué no los encontramos aquí? Entonces, ¿qué hay que hacer para estos tres? Cálculos manuales, cálculos como los que siempre hemos hecho, con fórmula, no con funciones. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, yo necesito que el día de mañana
usted me haya terminado este ejercicio y yo voy a llamar unos dos o tres para que me lo muestren. Por favor, no quiero escuchar. Excusa. No, profe, que mire, es del trabajo. No, es que mire, no lo puede hacer porque no me alcanzó el tiempo. No, es que fíjese que no entendí. Por no decir, ¿verdad? Se me olvidó. Así que le dejo ese ejercicio, ¿verdad? Y mañana vamos a continuar con otro par de ejercicios un poquito más sofisticados. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. Ingeniero, buenas noches. No es pregunta ni duda, solo quería decirle que yo me conecté tarde. Sí, ya me di cuenta, Nancy. Pero quiero ver si ya le puse la asistencia. Sí, ya se la puse. Oye. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, pasen todos buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Ok.